La runa está bajando. ¿Qué sucede? La trampa. ¡Padre! Chico, sal de aquí. Estoy bien. ¿Cómo te sacamos? Tira de las cadenas, en el muro. Pero... ¡hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. Puedes hacerlo. Por favor, date prisa. No sé si puedo ahogarme. Bien, creo. Hati es el plateado. Va tras la luna. Skoll es el dorado y persigue al sol. Para que suceda el Ragnarok, tienen que comérselos. Pero no están ordenados. Buen chico. Bien, la luna a la izquierda, el sol a la derecha y Midgar en el centro. ¿Y qué barra muevo? Izquierda, chico. El centro, rápido. La del centro. Tengo que ordenarlos. Luna izquierda, sol derecha y Midgar en el centro. La izquierda. Izquierda. Derecha, chico. La del centro. Izquierda, chico. Luna Midgar Sol. Luna Midgar Sol. ¡Rosa! ¡Al centro! La del centro. ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡No me dejes aquí solo! El centro, rápido. Tengo que ordenarlos. Luna izquierda, sol derecha y Midgar en el centro. Vale. El centro, rápido. Luna a la izquierda, sol a la derecha, Midgar en el centro. La derecha. El centro, rápido. La izquierda. Luna Midgar Sol. Luna Midgar. El centro. La del centro. Luna a la izquierda, sol a la derecha, Midgar en el centro. La derecha. Izquierda, chico. El centro, rápido. Luna, Midgar, sol. Luna, Midgar,
Carson. Piensa. ¡Al centro! ¡La izquierda! ¡Esto es todo un desastre! ¡Levántate, hermano! El cuchillo. Lo sé, pero te salvó.
Muy astuto, chico. Se soltó. Lo conseguimos. Sí. Vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr. Oh, no. La runa de protección de Freya está gastada. ¿Qué hacemos? Seguimos adelante. ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! Chico. Toma. El día en que naciste, fabriqué dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra natal y de esta. Uno para mí, y cuando estuvieras listo, otro para ti. Ha llegado el momento. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y tú debes ser mejor que yo. ¿Lo entiendes? Dilo. Seré mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde se encuentra toda la fuerza de un guerrero. Nunca debes olvidarlo. Está bien. Vamos. Freyfa. Blanco. Espera. La runa. ¿La has visto? Sí. ¿Estás seguro? Claro. Confía en mí. De acuerdo. Apunta a la cara. ¡Runas! Lo siento, no. Thank you.
hecho! Estos dioses. En el pago más grande. Infeliz troll. Sí. Estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena?
Yorth. Estamos cerca del final. Siéntate. Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento. Lemnos. El final de un viaje. ¿En serio? Huele a huevos podridos. ¿Estará bueno? Eso creo. Padre, ¿por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses? Es que tú odias tanto a los dioses, pero Tyr prueba que pueden ser buenos. Y tú lo eres. Solo mataste a los que se lo merecían. Sí. ¿Quién es lo bastante digno para juzgar? Calla, cabeza. Nosotros sí lo somos. Cada día te pareces más a tu padre. ¿Listo? Listo. Vamos. Creo que me va a gustar ser un dios. Vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Y ahora vamos a ver a los gigantes. Sí, ahora que conocemos la runa para viajar a Jotunheim, podemos volver a la entrada que hay en la cumbre y dar buen uso a ese cincel mágico. Esta vez nadie podrá entrometerse. ¡Vamos!
Mimir, ¿por qué Tyr se sentía responsable por lo que Odín hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de la forja de Mjolnir, cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odín y los reyes gigantes. Fue al poco de empezar la guerra. La victoria aún no estaba a la vista y los Jotnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesir y los Vanir. Odín convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza. Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente, así que creyó a Odín cuando le dijo que quería la paz y llevó al Rey Cuervo a Jotunheim. Y entonces todo pasó muy rápido. Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odín y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos. Expulsaron a Odín de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver. Frustrado, Odín lo pagó con los gigantes de Midgard. Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró. Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató. Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron. La torre desapareció. Ya no hay gigantes en Midgard y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim. Ese era el último grupo. Espero que el capitán esté ya satisfecho. No creo. Quería dar descanso eterno a estos hombres él mismo. Pero jamás habría podido hacerlo. Eso no le importa. Nuestro triunfo solo le recordará su fracaso. ¿Y por qué lo hemos hecho? Entiendo letras sueltas, pero necesitamos el resto del disco descifrado. Hermano,
próximo enemigo.
perdido tiempo. Ya estoy. ¡Padre, cuidado! ¡Ulferlo! Alegra estar de tu lado. Soy un dios. Podría volar. ¡No!
Los dioses también deben seguir el camino, ¿en serio? Mira, no te enfades, pero he visto antes esas espadas tuyas. Estaban debajo de la casa cuando me escondí. ¿Por eso nunca me dejabas bajar ahí? ¿De dónde provienen? Son mi carga, de una vida que dejé atrás. Bueno, ahora también son parte de mi vida y quiero oír esa historia. Esos días están enterrados. Desenterrarlos es innecesario. ¿Cómo va a ser innecesario si es verdad? Un día lo entenderás. Te tomo la palabra. Casi. Ojalá tuviéramos el resto de las piezas del disco de cifrado. Perfecto. De ti, hermano.
esto, ¿no? No tienes buena pinta. ¡Un Wolver! ¡Hermano, no! No puedo traducir esto sin tener toda la clave. Mis hombres. Es verdad. Matam, dimos descanso eterno a todos. Ya veo. Incluso muerto, soy un fracasado. Pero en vida fuiste honorable, decidido e inspirabas lealtad. Esas son buenas cualidades, ¿verdad, chico? Sí. Es increíble la cantidad de hombres que te siguieron. Yo os agradezco esas amables palabras. Que vuestro viaje termine mejor que el mío. Bueno, tenías razón. No estaba muy satisfecho. Supongo que nunca se supera lo de perder a la gente que te importa. Nunca. ¡Párate, chico! ¡Voy detrás de ti! Oh!
¿Qué es eso? Cuesta creer que nadie encontrara la torre de Jotunheim en todos estos años. ¿Cómo se esconde algo de ese tamaño? ¿Qué le ocurrió a la ciudad? No lo sé con seguridad, chaval. La abandonaron mucho antes de que Jormungand viniera a inundar el lugar. Me pregunto cómo sería vivir aquí.
padre. Mira ahí arriba. ¿Se amarramos aquí? Cuando consigáis la piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Es una antigüedad valiosísima. Me siento creativo. Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia. ¿Que no? Era solo una pregunta. Estoy bien, estoy bien. ¿Sí, jovencito?
armadura. ¿Qué más necesitabas? Modestia aparte. Olvidarte. ¡Nos vemos! Consigáis la piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Antigüedad valiosísima. Sigo sin poder creer que un hijo mate a su propio padre. Es de locos, ¿no? Ya, solo sabemos una parte de la historia. Pero, hombre, ¿su propio padre? Yo me enfado contigo a veces, pero... ¿De verdad? A ver, a veces sí, un poco. Pero nunca te apuñalaría por la espalda. No, no lo imagino. El clan no quería que entrara nadie. ¿Cómo conseguiremos pasar? Habrá una forma de levantar la puerta. Quizás con la noria de agua. Eso pensaba yo. ¡Allá vamos!
detalles. Ugh!
pero ya está resuelto. ¿Qué es eso?
¿Cuándo te enfadas? ¿Qué? Conmigo. ¿Cuándo? Oh, pues... a veces, cuando piensas que no puedo hacer algo, pero sí puedo. No siempre es fácil conocer tu... Está bien, lo entiendo. Soy joven. ¿Dónde estará esa piedra de afilar? ¡Truma! Necesito tiempo. ¡Listo! Eso les enseñará. Y mira esto. Thank you.
cuidado, padre. ¡Idiota! ¿Qué ha pasado ahí? Ven y mira esto. Este es el hijo. ¿El del fantasma? ¿Cómo lo sabes? Por el sello. Se corresponde con la daga de la espalda de su padre. Se defendió, pero no fue suficiente. Lo traicionaron. La traición provoca traición. Apuesto a que a los demás no les sentó bien que el chaval matara a su padre. Creía que podría liderar. Y le costó la vida. Supongo. Mira, muchacho, a sus pies. La piedra de afilar. Sí, la usaron para aplastarle la cara. ¿En serio? Ah. Veo enemigo. Mira a tu izquierda. Lo siento, no puedo. Ya estoy. ¡Mira qué pasa! ¡Suba! ¡Ojo, detrás de ti! ¡Ulperlo! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Truma!
no puedo. Cindy la quiere, tiene que ser muy útil. Bueno, chaval, los ladrones tienen prioridades muy concretas. Si no brilla y no se come o se bebe, mejor usarlo como objeto contundente. ¡Truma! No entiendo qué hacemos aquí.
Chico, por aquí. Vale. Aquí hay un rollo. Pertenecía al hijo. Vaya, esto sigue y sigue. Padre, perdóname, lleno de remordimientos, me arrepiento de todo. Si hubiera pensado antes de actuar, no tendría que arrepentirse, ¿verdad? Sí. ¿No deberíamos llevar esto a su padre al almacén? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos ahora? Ah!
veríais la... piedra de afilar, por casualidad. Encontramos tu piedra. ¡Oh, fabuloso! Raras. Los ladrones le aplastaron con ella la cara a otro ladrón. ¡Oh, perfecto! Toma, por las molestias. Estoy deseando probar la nueva piedra de afilar. Aunque no parezca gran cosa, prácticamente rezuma magia. Estoy sin una desde que mi hermano me pidió la anterior. Le vi escupir en ella. ¡Para lubricarla!, dijo. No quise que me la devolviera. Pues vamos a empezar. Cuando necesitéis algo, aquí estoy. Chico. Es otro de esos mapas.
Esta dice falso líder. Lo he visto escrito por todas partes. ¿Dónde vamos ahora? No entiendo qué hacemos aquí. Thank you.
Dile a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No. Aunque yo callara durante demasiado tiempo, ahora tú debes callar también. Sigo sin poder leerlas. Oh. ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos, porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia. Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo, Chave. ¿Entonces tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡Oh, no os vayáis! En un momento terminaré. Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no. Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Entiendo. Sí. Estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Oh. Está bien. Adolid. Vamos a ver vuestro equipo.